La alcaldía de Quito en la peor crisis institucional de toda la historia. Más de 530 millones de dólares los perdió. Imagínense, como padre de familia, que alguien pierda 500 dólares. El caballero dejó perder más de 530 millones de dólares en el año 2019 y en el año 2020. Jorge Yunda deja la alcaldía de Quito en la peor crisis institucional de toda la historia. Y vamos a pensar por el bien de quiteños y quiteños. ¿Cuál va a ser el mejor trabajo que le va a dar a la ciudad de Quito en estos días? Vamos a trabajar en todos. Pero mire, hay varios temas. Los ciudadanos se quejan con mucha razón de las calles, de la inseguridad, del metro, de los huecos, de los parques, de la basura. Todos se han convertido en complejos problemas. Hay que enfrentarlos todos con técnica, con disciplina, con planificación. Ese va a ser mi acto. Bueno, es que se ha retardado. Ajá. ¿El alcalde va a insistir en este recurso, en esta audiencia, por o ya supuesto, no va a haber? Por supuesto, la infracción electoral está cometida y nosotros vamos a seguir. Nosotros no planteamos simplemente especulando. Lo hacemos fundamentado como lo hicimos con la Acción Extraordinaria de Protección. Aquí hay una infracción electoral que tiene que ser sancionada. Y para eso estamos aquí presentes, para demostrarle al tribunal que además tenía la obligación de hacer valer sus decisiones. Y eso vamos a aprobar. ¡Aquí es el pueblo fiel! A propósito, ayer el tribunal aceptó el pedido del exalcalde de Quito de ausentarse de la audiencia. ¿Es obligación de que él esté presente en esta audiencia? Bueno, la Constitución de la República del Ecuador, así como el Código Orgánico Integral Penal, permite los delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y cohecho que se lleven a cabo las audiencias en ausencia. O sea, no hay ningún problema, puede estar como no puede estar, pero lo importante es que se garantice el derecho a la defensa con la presencia de su abogado. ¿El tribunal no lo puede obligar a que venga y esté presente? Y luego, ¿él no puede alegar que se quedó en indefensión? No, porque la Constitución de la República del Ecuador permite en este caso el juzgamiento en ausencia en esta clase de delitos. Ahora, doctor, ¿ustedes van a acusar a...? Fiscalía General del Estado planteó su acusación en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. En esta etapa es la audiencia de juicio donde se van a presentar todas las pruebas y Fiscalía General del Estado sustentará su acusación en el momento procesal oportuno. ¿Existió peculado? ¿Hay peculado? Creo que sí, Fiscalía General del Estado presentará las pruebas ante este tribunal para poder justificar ese hecho. ¿Me permite? ¿El máximo de la pena para los...? Siempre. 171, donde dice que el proceso de remoción
se ratifica la decisión que tomó el Consejo, se ratifica lo actuado por el Tribunal Contencioso Electoral también, y lo que hay es que darle viabilidad a lo que ya veníamos a hacer. Y todo lo que se ha decidido en este tiempo tiene que ir sujeto a evaluación. No necesariamente tiene que ser auditable. No necesariamente, miren que hay barrios, hay un montón de cosas que se han hecho, y lo que se necesita es que vaya una evaluación, que entre un examen especial de Contraloría y determine cómo está eso, si está bien, y si es que no está, que se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y, de no ser el caso, penales también. Se habla también de lo del presupuesto que no se ha ejecutado, comentaba que era un 26% de las penas que se había ejecutado en este tiempo. Para en el punto para hoy. Que triunfa la justicia. ¿Su hijo volvió? ¿Su hijo está aquí? No, eso, pregúntele al abogado de él. ¿Cuántas pruebas tiene? No, niña. ¿Cuántas pruebas tiene para hoy? ¿Cuáles pruebas? Las pruebas PCR, que sí son PCR. No son pruebas chimbas entonces. Nunca fueran chimbas. Nunca fueran. Señor alcalde, ¿qué expectativa para hoy? Que triunfa la justicia. ¿Su hijo volvió? ¿Su hijo está aquí? No, eso, pregúntele al abogado de él. ¿Cuántas pruebas tiene? ¿Cuántas pruebas tiene para hoy? ¿Cuáles pruebas? Las pruebas PCR, que sí son PCR. No son pruebas chimbas entonces. Nunca fueran chimbas. Nunca fueran. Señor alcalde, ¿qué expectativa para hoy? La mañana del miércoles 29 de septiembre inició el juicio contra el alcalde Jorge Yunda por presunto delito de peculado en la adquisición de 100.000 pruebas PCR en el municipio de Quito durante el pico de la pandemia en 2020. Jorge Yunda asistió al complejo judicial para comparecer ante el juicio. Sin embargo, se retiró a los pocos minutos sin dar mayores declaraciones. Que triunfe la justicia, que nunca hicimos nada malo, nunca cometimos ningún delito de peculado. Lo que hicimos es salvar a esta ciudad y brillará la justicia. Gracias. Al caso están vinculadas 13 personas más, entre ellas Linda Huamán y Jimena Barca, científicas y funcionarias de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. La defensa de Linda acudió a la audiencia con 200 elementos probatorios que señalan que no ha existido delito de peculado. Este sea un delito que pueda ser juzgado en ausencia. Yo estoy más que complacido de por fin poder estar aquí y contrastar todo lo que se ha dicho por parte de Fiscalía. Adicionalmente estoy preparando mi testimonio con mucha prolijidad, porque no me voy a coger al silencio y quiero de hecho escuchar qué es lo que Fiscalía tiene para preguntarme. Linda Huamán además es una mujer ecuatoriana que entró en la lista de 100 científicos líderes por la Universidad de Harvard y quien ha luchado incansablemente por el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Reportando para La Clave, mucha gente que confundió debilidad con respeto, fuerza con dignidad. Yo he sido, como toda mi vida, un hombre respetuoso de las leyes y el derecho. Y ahora la justicia constitucional así lo ha determinado. Un fallo contundente, claro, de 9 jueces, prestigiosos juristas constitucionalistas, que han reconocido la vulneración de los derechos en la sentencia expedida por la Corte Provincial y por la jueza de primera instancia, y han desechado la acción de protección. Esto se lo toma con la seriedad. Ahora lo que tenemos que hacer, quiteñas, quiteños y quienes habitamos en el Distrito Metropolitano de Quito, es virar esta página oscura y triste de la capital
y comenzar a trabajar. Porque las leyes y la verdadera justicia así lo han determinado. En los pocos meses que nos quedan, nuestro compromiso es trabajar y poner todo nuestro conocimiento y todas nuestras energías para rescatar a nuestra amada ciudad, con el único propósito de reconstruir nuestra ciudad para devolverle el sitial que se merece como capital de la República del Ecuador, patrimonio cultural de la humanidad. A laborar con pasión, entrega y corazón, que a Quito así nos exige. ¡Viva! Reasumiendo la alcaldía con el único propósito de servir a quiteños. Vamos a dar ya a mirar esta página dolorosa y triste que vivió Quito. He invitado al cuerpo edilicio a que nos unamos, a que apretemos, hagamos un solo puño para trabajar por Quito. La ciudadanía está cansada, fastidiada de lucha. Quiere una administración que resuelva sus problemas. Señores de los medios de comunicación, retirarme la mascarilla, pero realmente he estado en una audiencia del tribunal contencioso que ha durado más de 3 horas y realmente ya mi salud ya no me permite estar con más tiempo con la mascarilla. Por eso les pido mil disculpas para poder hacerlo sin la mascarilla. Señora vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Brit Vaca, señoras concejalas, señores concejales aquí presentes, muchas gracias por su asistencia. Familia, secretarios,
de las distintas entidades del Distrito Metropolitano, señores de los medios de comunicación. En los próximos días, en la próxima sesión, someteré a consideración del Consejo Metropolitano un proyecto de plan de gobierno para Quito. Requiero del compromiso de todos para, con esfuerzo y corazón, trabajar por la ciudad que cayó en un hoyo de corrupción y desidia. En nuestras manos está lograr que cada uno de los vecinos recupere su amor por la ciudad que los vio nacer o les acogió en su seno con los brazos abiertos. Es nuestra responsabilidad recuperar ese sentimiento de identidad de cada uno de los ciudadanos. Debemos lograr que los quiteños y las quiteñas se sientan orgullosos de habitar en esta ciudad y asuman el compromiso de cuidar y proteger a su carita de Dios. El legado de libertad y justicia que nos dejaron nuestros próceres de la independencia debe acompañarnos en todas nuestras acciones a cada uno de nosotros. A laborar con pasión, entrega y corazón, que a Quito así nos exige. ¡Viva Quito! Cuando la justicia empieza a taparse las orejas, a taparse los ojos, y los jueces empiezan a ser comprados, y no hay sorteos, y las causas no se ventilan transparentemente, entonces ya hay que pensar en otro tipo de acciones. Cuando decían, el Señor lanzó un vaso de agua, fue un vaso de agua de dignidad, de respeto hacia la ciudad. Y estoy seguro que muchos lanzarían no un vaso, no 9 vasos, no 10 vasos, sino un balde de agua a las personas que se hayan burlado de la ciudad. No estoy justificando nada porque no tengo la intención mínima de justificar nada. Quiero hablar con los amigos que hoy nos sentamos aquí en el Consejo Metropolitano y con las personas que nos están escuchando. Jorge Yunda deja la alcaldía de Quito en la peor crisis institucional de toda la historia. Más de 530 millones de dólares los perdió. Imagínense, como padre de familia, que alguien pierda 500 dólares. El caballero dejó perder más de 530 millones de dólares en el año 2019 y en el año 2020. Y en este año 2021, si toman las medidas urgentes, serán unos 200 o 300 millones más que lamentablemente tampoco se van a poder ejecutar. Porque aproximadamente va un poco más del 35% de ejecución en lo que tiene que ver con la inversión. Porque en los sueldos y salarios no hay ciencia, no hay nada que hacer ahí, eso es una nómina y se debita de manera directa. Son 2 años de pérdida institucional y de retroceso de la ciudad. Y son más de 3 meses en donde Jorge Yunda le estuvo cuenteando a la ciudad con estas causas, con estas triquiñuelas, con estas mentiras, con estos engaños, y empezó a confundir a los quiteños. Empezó con estos cuentos y mentiras que nunca más se deben repetir. Este es un nuevo ciclo. Yo creo que de Jorge Yunda, ya en el municipio de Quito, no se tiene que hablar. Tal vez por los temas de los procesos y cuando se ventilen en Contraloría las losas, tendrá que hablarse. Aquí no hay ningún tipo de odio, aquí no hay racismo. Siempre se victimiza. Siempre es el pobrecito, siempre es a quien no le quieren supuestamente y siempre es, según él, la última rueda del coche. Creo que de aquí en adelante, de Jorge Yunda ya no se tiene que hablar. La ciudad tiene que vivir esta nueva etapa, donde el nuevo alcalde, estoy seguro que va a hacer un diagnóstico urgente de cómo recibe la ciudad, porque a la gente lo principal que hay que hacer es decirle la verdad. La ciudad está en la peor crisis institucional. No han hecho nada. Y no es discurso de Fernando Morales. Están las cifras, está la ejecución presupuestaria, se perdió la plata. Por lo tanto, la sugerencia después del diagnóstico, que vea los mejores hombres y mujeres de bien, y que de aquí en adelante, estoy seguro que todos, los vecinos, los dirigentes barriales, parroquiales, los concejales, las compañeras, compañeros, el señor alcalde, haremos equipo por la ciudad. Haremos equipo de manera transparente, pública,
vienen mejores días para Quito, hay que arrimar el hombro. Y yo quiero decirlo desde el fondo de mi corazón, porque si de alguna manera tuve que inclusive sacrificar en algo mi carrera política frente a algunas personas cuando dijeron cómo se atreve a lanzar el agua, les digo que lo haría nuevamente y lo haría mil veces por mi ciudad. Con la mano en el corazón, yo quiero decir viva Quito y desear el mejor de los éxitos a la nueva persona que está a cargo de la alcaldía, al doctor Santiago Guarderas, de su equipo. Que viva Quito, que viva el Consejo Metropolitano, llamamos a la unidad y llamamos a la fortaleza de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, señor concejal.